Neco es hombre de Estudiantil Porteño. Antes de hacerte un par de preguntas, me gustaría alguna sensación del partido que acaban de terminar con Ciudad. La sensación es buena, terminamos el año ganando, a pesar de que ya el partido no definía mucho. El campeón era Ciudad de San Lorenzo, nos pusimos como meta salir a ganar para terminar el año lo mejor posible. Había que jugar y cuando venís a jugar, mejor ganar que perder. Quiero únicamente decirte algo que lo escribí hace un tiempo atrás. Me parece que fue desafortunada la ausencia de Porteño en la Liga Nacional. Me parece que el hockey perdió la posibilidad de ver a Porteño en la Liga Nacional. No es una cuestión que dependa de ustedes, es una cuestión que es un mensaje, creo, para los dirigentes del hockey en general. Creo que nos perdimos la posibilidad y el lujo de verlos a ustedes en la pista. Quería decírtelo públicamente. Bueno, te agradezco porque es un elogio, más o menos. Nosotros queríamos jugarlo también, pero creímos que no era justo la forma en la que se iba a jugar. Y teníamos un dirigente que peleó para que la liga se juegue como se tendría que jugar. Lo prometieron, después no se lo cumplieron y él nos consultó a nosotros si queríamos jugar, y haciendo un poco de causa común con él, que es el que nos representa, decidimos no jugarlo. Andrés, te entrego esto, no sé si es el premio del jugador del partido, pero sí, es un reconocimiento para vos y para la gente de Porteño por la participación en este torneo y felicitarlo por el trabajo realizado. Bueno, muchas gracias, lo compartimos con los chicos. Gracias.